Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2. Si me apetece echarme unas partiditas del multijugador, que el otro día me quedé con ganas de más a pesar del nivel ese con el lag infernal. Pero bueno, es que la verdad me lo paso bien con el modo este, tío, pero... De hecho estoy muy decepcionado de que no hayan enseñado, o sea, no hayan dicho ya lo del modo de jugar con amigos ni nada, tío. Vale, Matt Wolf, Adrián Pro y Gamerstan. Que por cierto me dijiste otro día que no me fijé en una partida. Solo no me fijé en los nombres, una partida me tuvo que pasar en esa. Que había un The Symphony 2, tío. O sea, estaba yo y el The Symphony 2, ¿sabes? Que es como, venga, hombre, por favor. ¿Te crees? A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Uy, esto está quedando mucho carajo. Bueno, va medio bien. Es de estas partidas que va a ratos bien y a ratos mal. Fuera de aquí, gentuza. Maldita sea, ¿quieres entrar a la tubería? Igual cogiendo por arriba y así hasta mejor. Vale. No sé cuántos golpes le llevan dado, ¿eh? Bien. El último golpe, mami. No, maldita sea. Vale, hemos entrado todos a la vez, ¿eh? Hemos entrado todos a la vez, tío. Hasta luego. Vale, uff, cómo me he librado ahí, chaval. Pues ve tú por ahí si quieres. Yo voy por aquí, ¿sabes? No, ¿por qué ha tenido que saltar la pared, tío? Me da mucha rabia en el... En este Mario, tío, no sé si por aquí podemos ir a algún lado, pero es que tengo que intentarlo porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿sabes? En este Mario, tío, te acercas un poco a la pared. ¡Buah! ¡No me lo creo! ¡Qué cutre hemos pasado por abajo, tío! En este Mario, aunque te acerques a la pared y no le des a chocarte, o sea, normalmente para saltar de una pared a otra, tienes que moverte en la dirección de la pared. O sea, tienes que indicarle al personaje que vaya hacia la pared. Pero en este saltas y aunque no le estés dando ninguna dirección, te salta la pared por la cara. Me da mogollón de rabia, ¿eh? Solo pasa en este, solo pasa en el 3D World, ¿vale? En los otros no pasan, pero en el 3D World pasa, tío. Y es, da mucha rabia. Pues el nivel es una parida que puedas pasar por abajo. Es como, pum, voy nadando y ya está, tío. Lo que estaba flipando es que el Mario me pillaba y eso que yo estaba viendo ahí a tometer nadando. Pero bueno, mira. Vale. Vamos al siguiente, chicos. Por lo menos empezamos ganando. Que no está mal, hombre. Vamos a ver. La verdad es que raya un poquito la musiquita esta de nivel y nivel. Es súper rayante, tío. Pero me viene bien dejar estos huequecitos porque así os puedo ir hablando de lo que quería decir en el nivel. O si quiero contaros algo, lo que sea, pues me da tiempo, tío. GameStar, Adrián Pro y GJMC. Pues GJMC, vámonos. Jija. Vale, Mario Jones and the Lost Coin. Me suena que he jugado este nivel. Me suena mazo, tío. No, jugamos uno de suscriptor con un nombre muy parecido. Vale, me he acordado. Vamos a ver qué tal. Uf, cuando tarda tanto en cargar a mí me agobia, tío. Uf, no, otro nivel como el de ayer. Bueno, el de ayer, el otro día no, por favor. Vale, creo que este ni siquiera va a cargar, va a empezar y nos va a decir, error de conexión. Porque mirad cómo va esto, tío. Se está llevando la vida aquí para cargar, ¿sabes? ¿Ves? Cuando tarda tantísimo siempre pasa lo mismo. Siempre da error de conexión, tío. Para muchas cosas online, Nintendo, pero van como van, ¿eh? El Kirby regular. Bueno, el Kirby regular, no voy a opinar del Kirby porque solo jugó una partida. Entonces puede ser que me haya tocado una partida con lag o lo que sea y haya partidas que vayan bien, ¿vale? No he probado a jugar con amigos. Pero lo de Mario Maker, tío, no tiene nombre. O sea, arreglarlo ya esto, por favor. Es que es de risa. Me hace mucha gracia porque gente dice, a mí no me da problemas. No, sí te da problemas. Nos da a todos, créeme. 7479, Yoche en XL y en Binoy o Banoy o como lo queráis llamar. Vale, Mario Fantastic Level, ¿eh? Madre mía, el ego del que ha creado el nivel. Donde, ¡oh! El nivel es fantástico. Ya va a ser una línea recta y la meta. Venga, vamos. Vamos. ¿Por qué me da que el nivel fantástico va a ser ir para adelante y llegar a la meta y ya, ¿sabes? No te me lagues ahora, ¿eh? No me seas. Yo soy un poquito más, porque estoy viendo que me voy a encontrar la meta en plan. En plan subida o lo que sea.
Y voy a tener que subirme toda la pared en plan a lo loco, ¿sabes? Vale. Tú, qué nivel más divertido, qué fantastic level, ¿eh? Oh my god. Fantastic level, vaya. Es súper fantástico, es el nivel más entretenido que he jugado en mi vida, mira. Vale. Uf, me ha asustado, digo, verás que no llego o que estoy a punto de llegar y me cae un fuego del Bowser. Me encanta porque tanto rato pegándole al Toad ahí, con la garrita de gato. Lo siento, el nivel no mola, o sea. No me seas, Mario's Fantastic Level, dice, ¿sabes? Tío, pero si solo está todo el rato nadando en un hueco vacío, ¿qué tiene esto de nivel fantástico? Es súper aburrido, loco. Vale, siguiente nivelito. Llevamos racha de dos, ojito, ¿eh? Siempre que digo esto, la cagamos. Así que ahora vamos a perder la racha de dos, ¿eh? Ya lo digo yo. O sea, la racha de dos se ha acabado aquí. Ya está. Se va a quedar en racha de dos, no va a ser racha de tres. Me extrañaría muchísimo, vamos. A ver. Vale, enfrentarse, Mad Ladder, Yoshi en XL y 7479. Solo mismo de antes, menos el Mad Ladder, que no estaba antes, creo. Me mola un montón la camiseta del Chon Cadenitas, tío. Vale, tres ceros o tres paréntesis o algo así. Aileen mía se llama. A ver de qué va esto. ¿Va a ser un nivel recto? No, no es un nivel recto. Vale. Vale, gracias. Hasta luego, gente. Y ya está, ¿eh? Y te lo haces. Y tan tranquilo, o sea. Pero la peña que hace con su vida, tío. O sea, ¿qué clase de niveles son estos? ¿Qué clase de niveles son estos, tío? Sí, sí, Mario, coge por abajo. Coge por abajo, nah. Es que era evidente que iba a ser por arriba. Es que lo viste y digo, ya está, voy a saltar ahí a lo último en alguien. Tiro por arriba y ya está. ¡Ojo! Racha de tres, ¿eh? Racha de tres. No, no, genial, no, este nivel es un no mola. Como una casa de grande, vamos. La peña con tal de sacar un nivelito. Ya ve, es que habéis visto que no ha puesto ni título. Ha puesto tres ahí, paréntesis. Y a tirar, ¿sabes? Y mira, le podemos dar con un canto de diente que ha puesto corto pero intenso. Lo podría haber puesto directamente sin etiqueta, que hay muchos que también lo hacen, ¿eh? Bueno. A ver si va a ser hoy el día. No. De hacerse la racha de 5, no. Ya os digo yo que no. Me extrañaría muchísimo, tío. Me extrañaría muy mucho, ¿eh? Pero muy mucho. Además que está saliendo todo el rato partidas con conexiones regulares. Como salga un nivel de esto que tienes que tener un poquito de precisión en los saltos, lo que sea, con la conexión, lo tenemos mal. Baker Maker, Mikul y Mr. Harvey. Vale. Buah, van a ir todos a por mí para que no me haga la racha, lo sabéis, ¿no? 1-1 Mario Bros. 5. Vale, bien. A ver, ¿de qué va esto? Vale, ¡oh! Va medianamente bien, chicos. Se nos ha pillado uno, por cierto. Vale, de momento está haciendo el 1-1 del Mario de toda la vida, tío. Así que me lo puedo hacer casi en speedrun, ¿eh? Y ya está. ¡Tú, que llevo racha de 4, tú! Es que ya lo sé lo que va a pasar. Es que sé lo que va a pasar. Es que vamos a perder ahora, tío. Ahora que estamos con la racha de 5, vamos a perder. Lo veo, ¿eh? Lo veo, tío. Lo veo. Le voy a dar uno mola porque el nivel es un bojón. No, le estoy dando uno mola porque me estaba dando suerte hasta ahora. Le estoy dando todo uno mola y voy bien. O sea que... no sé, bueno, además los demás también han dado uno mola. Es que el nivel es un poco, ¿eh? Venga, vamos ahí. Hostia, tío, no, en serio. O sea, en serio, estoy a racha de 4, tío. Solo necesito ganar una más. Es que voy a perder, es que lo sé, tío. Es que lo sé, es que lo tengo, pero clarísimo. O sea, lo tengo ya interiorizado, ¿sabes? Es como, sé que no voy a hacerlo. O sea, por más que lo intente, encima vamos a hacer dos solo, verás. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, que vamos a perder otra racha otra vez, tío! Es que lo estoy viendo, si es que voy a perder. Si es que no me quiero hacer ilusiones porque sé que voy a perder, así que... Dios, es que lo veo, tío. Vale, ya somos cuatro. Bien. Vale, Johnny, David y Mr. Harvey otra vez. El Johnny se parece un montón a Johnny del canal este de Johnny, ya me entendéis. De cosas de Nintendo y esas cosas, se parece un montón, tío. A ver, no sé si será él, ¿eh? Pero si es él, por favor, déjame ganar, tío, que tengo racha de cuatro, por favor, ¿eh? Porfa, please, recubierto de nata. La madre que los trajo en ese nivel, no, en el último no, asquerosos. En el último no, como me ganéis. Ay, como me ganéis. Vamos. Vamos, morido algo, ¿no?
¿Qué os cuesta? ¡No, tío, no! ¿Por qué me ha frenado ahí? ¡Maldito Toad! Ya estaba a perder a lo último, tío. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, loco! ¡No! ¡Es que lo sabía, tío! ¡Es que lo sabía! ¡Lo sabía! Es que siempre me pasa igual, tío. Ya me dan ganas de dejar el vídeo aquí, tío. 10 minutos, venga, lo llevo ahí, venga, hasta luego. ¡No mola! No le voy a dar no mola, me da igual el nivel ya. Me da igual el nivel estaba bien, pero le voy a dar no mola. Es por ya, por despecho puro y duro. No me lo puedo creer, tío. Otra racha de 4 a punto de 5 para la camiseta de las narices esas de los fuegos artificiales. Y no me lo hago, tío. Y no me lo hago, es que ya... qué rabia, tío, qué rabia. Es que siempre, yo no le voy a conseguir la racha de 5 nunca, tío. Os lo digo, nunca, lo tengo clarísimo, tío. Siempre me pasa igual, siempre llego, o sea, además que siempre que hago racha, siempre acaba en la de 4, o sea, no acaba en la de 2. Y dije, alguna he perdido, ¿vale? En 2 o en 3, pero casi siempre es, llego a racha de 4 y en la quinta tracatrá. Es como, no, hombre, no, está feo eso, está feo. Y todo porque me ha frenado el Toad, iba medio bien, podría incluso haber adelantado al Luigi. Pero claro, me ha venido ahí, me ha dejado, vamos. Me ha dejado tiradisísimo. No sé si ve un recursito de moneda, ¿eh? Hasta luego, gentuza. ¿Por qué no me ha salido este nivel antes, tío? Es que lo peor es que perdemos justo ese. El de la racha de 5 lo perdemos. Pero al siguiente cojo y lo gano, ¿sabes? Es como, venga, hombre, por favor. ¿No me podría haber salido este antes y hacérmelo y ya está, tío? Pregunta tonta, ¿sabes? Es que me hubiera hecho el tirón, tío. El nivel... no, o sea, lo siento, eres un montón de bloques, enemigos random y la meta a un centímetro. No, no me gustan los niveles tan... por mucho que sea corto pero intenso, creo que sea corto pero intenso, pero currándotelo, no corto en plan de... lo hago corto en plan y ya está, y a tirar para adelante. No, tío, la meta ponlo un poquito más para adelante, por Dios. Pero qué rabia, tío, o sea, no podía haber salido este antes. No podía haber salido este antes y ganarlo. No, no, ¿para qué, tío? ¿Para qué? ¿Para qué tiene? Hay que guarrearle al Symphony y que pierda la racha, hombre. Dios, tío. Yo creo que esto es Nintendo, que está ahí detrás. Me ha visto con la racha de 4 y dice, el otro día me puso a parir ahí por Twitter porque puso el vídeo de tolagueado, no sé qué. Vamos a romperle la racha, bingo. Vale, Niseman, Admar y Sergio Lice. Vale, el Sergio Lice me cae bien, por ahora. Porque lleva la ropita de Kamek. Podría ser peor. Bueno, o sea, veremos. Error 418. Podría ser peor. Verás, verás lo de podría ser peor. Vale, una moneda. Ahí hay tres monedas. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No sé por qué me da que las monedas van a estar todas abajo. He sido tonto. Porque no tendría que haber pillado esa moneda. No tendría que haber pillado esa moneda. Porque ahora soy yo el tontaco que he dejado esa moneda ahí. La va a pillar el Toad y ya lo tiene todo hecho, tío. Tendría que haberme quedado ahí campeando esa moneda y ya está. Bueno, claro, es que tampoco son tres monedas. Te pone tres huecos, pero tú no sabes si son tres o son... son tres. Y vamos a por Toadet. La madre que lo trajo, tío. ¿Por qué me tienen que pillar todos los Toad, tío? Todos, ¿eh? Es que parezco tonto, me los como todos, macho. El de antes me frenó, este me ha parado en el salto, ¿sabes? Es como... déjame tranquilo un rato, hombre. Ven que te pille todo, ven que te pille. No sé por qué me da que va a ganar ya o algo, ¿eh? Eres un desgraciado, Toad. Hasta luego, Toad. Venga. Te vas a... va a llegar a la meta y todo. O sea, es que lo estoy viendo. Me voy a tirar loco, ¿eh? Igual con suerte llego algo. Venga, vamos. ¡Cógela, por Dios! Voy a caerme al vacío porque no voy a poder calcular lo que hago.
Es que encima se me va a caer la conexión. Vale. Esto viene, chicos. Vale, pelearos vosotros ahí. ¡Hasta luego! ¡Hostia, tío, qué bueno! Checkpoint. Uy, y de repente va la conexión súper bien, ¿eh? O sea, a cambio de zona. Y de repente va la conexión como Dios, o sea. Me da igual, me he llegado. He llegado, casi muero, ¿eh? De hecho, me ha marcado como que me moría. La habéis escuchado que ha sonado el prrr. Ha sonado como que me moría, pero al mismo tiempo cogí la bandera. Tío, no me lo puedo creer que he ganado todas las partidas. Todas, o sea. ¿Todas? Creo que sí. O sea, todas menos la de la racha de 5, tío. O sea, no me lo puedo creer. El nivel estaba guay, estaba bien. No, de hecho, podría ser peor, sí, es cierto. O sea, es que todas. Todas menos la de la racha de 5 creo que he ganado, tío. O sea, es que está hecho a posta para que no me saque la ropita de la racha. Una vez que me saque ropa de racha, ya de racha me dan igual. Porque creo que no hay ropa por racha de 10. O sea, no me acuerdo exactamente porque no me he memorizado toda la lista de trajes, ¿vale? Pero creo que solo hay una por conseguir la racha de 5, tío. Y dos veces. Es que ya van como 5 veces que me he quedado a racha de 4 y me he quedado ahí. Pero es que estoy ganándolas todas, tío. Todas menos esa, loco. Es como no me lo puedo creer. Que es cada paso que va, si salen niveles cortos, me puedas otra vez las rachas de 4, tío. Y que me las quiten otra vez, por supuesto, claro, porque no voy a ganarlas, ¿sabes? Vale. Vamos a ver qué toca ahora, chicos. Vale, nos enfrentamos a Josh, a Nightlush y a Nyssa. Venga, vamos ahí. Me da miedo Nightlush. No sé por qué. Tiene los ojos rojos y me no sé. Piraña, Pipe, Pick. No, gracias. Odio los niveles que son todo de tuberías con pirañas, tío. Porque vas todo confiado. Te piensas que no va a pasar nada. Y te lo comes siempre al final, tío. Pam, 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 pam. Vale. Venga, vamos. Pam, 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 pam. Vale, vamos. Gracias, Mario. Es que lo he visto que va a pasar, ¿sabes? He visto que va a pasar eso y he dicho, vale, ahora, ¿sabes? Vale, espérate. Casi me pilla, tío. Me va a pillar. No me ha pillado de milagro. Uf. Vale. El Luigi va muy bien, ¿eh? El Luigi va muy bien y va muy tranquilo, además, tío. Porque aquí ya lo tiene todo hecho, ¿sabes? Va, ha llegado. Va, venga, quiero llegar por lo menos. Ahí, bien. Así por lo menos me quita pocos puntos, tío. Ya si pierdo, no pasa nada. Me quita una poquita cosa y ya está. Vale, bien. Buen trabajo. La verdad es que se le ha liado un mazo al Mario este. Voy a poner también un buen trabajo. ¿Dónde está eso? Aquí. No creo que salga ya. Bueno, sí que sale. Se le ha liado un mazo al Mario porque si yo sé que vas a saltar encima mía y sé que te vas a comer el pincho. Así que salta, hijo mío, salta. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si os gusta, sabéis darle un like, es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!